can't rely on a miracle. Nebulous, I'm burned within, in the ever-spreading vast eternity. Long kids there, will you please call dear miss? Dream wild shadows collide. It's an endeavor, burning heart, blind softly painting the silence, tear me away. Glory days are always welcome here. Okay, vamos a enfrentarnos a Libra. Obviamente es una Libra. Así que esta es la impureza de... El dios de la impureza de Libra. Debemos vencerlo. Debemos vencerlo y asegurar que la ofrenda de estrella de Libra sea puesta otra vez. No te preocupes, me aseguraré de poner de vuelta la estrella, la ofrenda de estrella que Mirei hizo para nosotros. Y hagamos esto. Furia of Libra It's Dark Element Impurity God. Esta es Furia de Libra. Es una impureza de Dios del elemento oscuridad. It's pretty good with magic attacks, so watch out of those. Es muy bueno con ataques mágicos, así que ten cuidado con eso, ¿ok? De acuerdo, aquí vamos. Un enemigo poderoso. Ok. Ups. Ahora sí. Vamos a este. Ok. Nos acabamos con los supports. Okay. Listo. Okay. Okay. Son killers, ¿eh? No. A verla. Bien. Ahora sí. Kill. Okay. My turn. Okay. Let's go. Bien. No tengo nada aquí. ¿Quiénes eran los que tenían extra heal? Se me fue. Creo que es el siguiente equipo. Pero por mientras este equipo va a hacer poción sobre sí mismos. Hmm.
extra heal, son ellos, ok. No tiene que ir, voy por la mitad ya, ok. La vida que le queda es la mitad, así que puedo trabajar en eso, no hay problema. Puedo trabajar en la mitad de vida que tiene este bicho. Bien. Poción. Córrelo, sí. Bien. Extra heal. Okay. Sí. ¿Qué tiene él? Ok, sí. Vamos a hacer esto. Synchronize. Okay, Burning Fuse. Fire Meal. Ok, vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Ok. Y adiós. Nos vemos. Libra fue mucho más sencillo. Más fácil de controlar. Ahora que más o menos sé cómo enfrentarme a estos enemigos. Look how strong I am. Perfecto. Well done, Caxia. Now you can enshrine the Libra Star Offering. Bien hecho, Caxia. Ahora puedes poner otra vez la ofrenda de estrella de Libra. Perfecto. With this, the number of impurities in the Libra Labyrinth will decrease. Con esto, el número de impurezas en el laberinto de Libra debería disminuir. Come on, Caxia. Let's go back to the surface. Vamos, Caxia. Volvamos a la superficie. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo estás, cuervo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se escucha más molesto. Ah, no puedo soportar esto. Pues esto podría ser cosa de Orpheus, el del laberinto de Orpheus que Narciso había mencionado. Tal vez, Caxia, deberíamos volver al castillo. Necesitamos reportar esto a Nar. Ok. Nar, ¿estás aquí? Oh, pardon me. Seems I fell asleep. Oh, disculpa, parece que me quedé dormido. Con tal gran sonido, con tal gran escándalo, ¿cómo es que no lo notaste? Me puse a ver JoJo en Netflix. Comprar derechos de 10 series coreanas y no tienen aparte donde el protagonista es el hijo de Dio. Ya veo. I've been pulling all-nighters for a while now. He estado estando despierto toda la noche durante un tiempo. Thanks to that, I finished deciphering the ancient texts. Pero gracias a eso he podido descifrar el antiguo texto. What did you find out? ¿Qué fue lo que descubriste? We'll discuss that at the conference later. Ah, bueno, discutiremos eso en la conferencia después. God's gift, you will be joining, won't you? Caxia, tú también te unirás, ¿cierto? De acuerdo.
La conferencia es mañana. Lo siento, pero ¿podrías dejarme dormir hasta entonces? Well, we'll go back to the inn in the meantime. I need some rest too. Por mientras volveremos también a la posada. Necesito algo de también necesito algo de descanso. Sí. Ah, estoy tan cansado. Hora de cerrar los ojos. Eres demasiado pesado. ¿Y qué sucede? Ah, parece que hay alguien más debajo de las sábanas. Ah. Entrando en acción tan temprano, eres una valiente, eres bastante valiente. Espera, Mahiru. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en la cama conmigo? Hold on. I don't mean anything by it. Besides, this is my bed. Espera, no pretendo nada con eso. Además, esta es mi cama. ¿Espera qué? Oh, ¿qué? Debí haberme quedado dormida aquí. No estaba intentando esperarte en la cama ni nada por el estilo. I know you wanted to talk about something, right? Lo sé. Querías hablar sobre algo, ¿cierto? Yeah. I need a favor. Sí, necesito un favor. Cuando vine aquí estaba vacío y me dio sueño mientras esperaba. Parece que tú también has estado bastante cansado últimamente. En cualquier caso, hay algo con lo que necesito tu ayuda. Van a llevar a cabo el festival de... el festival del entregado por Dios en la caverna de Feres mañana. ¿Qué es el festival de entrega de Dios? Escuche, se supone que es para celebrar las grandes cosechas que ha dado Dios. También escuché que el alcohol va a ser bastante barato. La taberna va a estar mucho más ocupada que de lo normal mañana. Así que, ¿podría pedirte que ayudaras? I never worked that sort of job before. Nunca he trabajado en esa clase de trabajo antes. Is there anyone else you can ask? ¿Hay alguien más al quien puedas preguntarle? Lilith will be helping too. Lilith también estará ayudando. Pero me preocupa que solo ella no será suficiente. Yo también estaría preocupada. ¿Otro terremoto? ¿De qué estás molesto? ¿Qué tan seguido estaba pasando esto? Se está volviendo molesto. There will be probably be more if I keep praying into the labyrinth. Probablemente habrá más si sigo metiéndome en el laberinto. En cualquier caso, ¿vas a ayudar en la taberna? No. Lo siento, pero tengo que pasar la oportunidad. La gente del pueblo realmente no le agradó. ¿Aún sigue deprimido por eso? Está bien, simplemente creí que sería un buen cambio de ritmo para ti. Lamento molestarte cuando estás tan cansado. Lo siento, Mahiru. Sé cómo te sientes. Kaxia. Esa gente también me molesta. Ah, ¿y una cosa más? No le digas a nadie que me metí a tu cama. ¿Entendido? Si lo haces, ni siquiera puedo empezar a describir lo que te haría. De acuerdo, lo prometo. No le diré a nadie. Deberías agradecerme por haber calentado tus sábanas. Mana,
Can you wake me up when it's time for the conference? Bueno, ¿podría despertarme cuando sea la hora para la conferencia? Quiero dormir hasta entonces. Oh, esa Mahiru. Si no hubiera sido por mí, ella se habría puesto íntima con Caxia. Ok. El día de la conferencia, el otro día. Parece que todos están aquí. Comencemos. La razón por la que reuní a todos aquí hoy es porque tenemos nuevos reportes en el laberinto Ophiuchus. He descifrado el contenido del texto antiguo y descubierto una parte realmente crítica. Hay un fantasma número 13 en el laberinto de Ophiuchus. ¿Qué diferencia a este fantasma de los dioses de impureza? De acuerdo al texto, el tercero fantasma es el... ¿cómo se llama? El Harbinger, recuerda el octavo, el que tiene todo el poder de los impurezas en este mundo. Así como... así como que también el treceavo fantasma romperá el sello después y revivirá después de 1200 años. En otras palabras, para calmar el star chaos. En otras palabras, para calmar el caos de la estrella, debemos prevenir la resurrección del treceavo fantasma. Exactly. Espera, ¿qué se supone que significa eso? Solo aprendimos sobre la existencia del laberinto Ophiuchus hace unos días. ¿No es nuestra deber? ¿No es simplemente nuestro trabajo poner en los templos nuestras ofrendas de estrella? No se lo dijimos porque estos hechos solo fueron mencionados en los textos antiguos. Su existencia era solo fantasía hasta ahora. Así que eso significa... ¿Descubrieron lo que es el laberinto de Ophiuchus? Después del terremoto de hace poco, parece que una parte del laberinto... del laberinto. A reading of an even more powerful impurity has been detected from within. Sí, en una parte del laberinto se detectó una lectura de una impureza aún más fuerte dentro. La energía de estrella buscada ahí no, que emana, no se encuentra dentro de los otros laberintos. Pero la lectura parece esparcirse como un nido de hormigas. Podría tener algo que ver con el inminente, con la inminente resurrección del treceavo fantasma. Does that mean my duty isn't finished with shining the 12 star offerings? ¿Eso significa que mi deber no acaba con simplemente poner la ofrenda en las 12? No, solo... ¿Eso significa que mis deberes no acaban con solo colocar las 12 ofrendas? Correcto. Hacerlo solo sería una solución temporal. Caxia, parece que tu misión ha sido actualizada. Debes detener la resurrección del treceavo fantasma a toda costa. Pero la lectura de la energía estrella viene aún más profundo que en los otros laberintos. La entrada a ese nivel aún no ha sido encontrada. Nuestra tarea
Until then. Nuestra tarea por ahora es encontrar esa entrada. Gaxia, hasta entonces. You must enshrine the star offerings as initially planned. Debes seguir poniendo las ofrendas en las 12 ofrendas como inicialmente se planeó. Te notificaremos de cualquier información que recibamos. Estoy seguro que tu mente está llena de preocupación, pero debes sobrepasar esto. Mi gente, debemos proteger este mundo. La reunión se ha terminado. Ah, algunas personas peleando. Es Renew and Mira. Son Renew y Mirei. ¿Qué pasa? ¿Un triángulo amoroso? No creo. Suena jugoso. Vamos a echar un vistazo. ¿Por qué te mantuviste callada por algo tan importante? Ya lo habíamos discutido. La existencia de ese laberinto no había sido probado. You still should have told us. I'm the palace physician and a star maiden. Aún así debiste habernoslo dicho. Soy la fisioterapeuta del palacio y una doncella estrella. I didn't want to agitate you all with unproven theories. No quería agitarlos a todos sin teorías no probadas. Did you really think that would cause a panic? ¿Realmente pensaste que eso causaría un pánico? Ryo, just stop right there. Ryo, detente justo ahí. Mana. Mirei kept quiet for you and the other star maiden's sake. Mirei se mantuvo callada por el bien de ti y las otras doncellas estrellas. Especialmente ya que tú tienes un sentido tan fuerte de responsabilidad. Tan fuerte. Yo me vi el anime del juego. El anime no, la historia del anime no tiene mucho que ver con la historia del juego, a decir verdad. Cuando la misión se hace más difícil, tienes aún más presión. Mirei entendió eso. Me siento retrospectivo. Me disculpo, Rena. En retrospectiva, al menos debí haberte dicho a ti. Dice, having friends in night, tener amigos es bueno. God's gift. Don't say such embarrassing things with a straight face. Caxia, no digas cosas tan vergonzosas con una cara tan seria. Huh? Eso fue vergonzoso acerca de lo que dije. Heading to the tavern. Hola a todos, se dirigen a la taberna. ¿De qué estás hablando? Ahora no es el momento para beber. Eso no es a lo que me refiero. Escuché de parte de Mahiru que la taberna Firuns va a estar bastante animada hoy. Nuestros amigos necesitan ayuda. ¿Estás seguro que no quieres ayudarlos? Asistencia. Nuestro amigo necesita asistencia. ¿Estás seguro que no quieres ayudarlo? Mana. Mana, vamos a ayudar. Sí. Rione y Mirei, ustedes también deberían ir. Pero aún necesito analizar los laberintos. Las impurezas del nuevo laberinto serán más fuertes que nunca. Necesitan fortalecer sus lazos con Caxia para enfrentarlos. Eso también es un deber importante como una doncella estrella. Mirei, deberíamos ir. Siento como que en verdad quiero tomarme un trago. No vamos como clientes, pensé que íbamos a asistir. No seas un aguafiesta, vamos, Mirei. ¿Y Caxia? Ok, aquí vamos, supongo. Hey, ¿a dónde van todos? Vamos a ayudar en la taberna Firus. Ah, Mahiru me preguntó sobre eso ayer.
pero estoy ocupada con mis entregas, así que no puedo ir. Lo siento, Caxiel. ¿Digo? Voy a acusarte con tus entregas. Eso es neutral. Okay. Me esforzaré por ambos. Eso es lo que voy a decir. Sí, eso es lo que voy a decir. Me esforzaré por ambos. Ambos son igual. Trabajaré bien por tu parte también. Está bien, te lo dejaré a ti, Caxia. Te ayudaré la próxima vez. Mantén los ojos abiertos en lo que está frente a ti, Tauroa. No te distraigas como la última vez y choques contra un muro. Ah, ya sé eso. Ella nunca aprende. Ah, pero no es un muro esta vez, sí, es una ventana. En cualquier caso, hablo en serio esta vez. Nos vemos. Ella está llena de energía, como siempre. Oh, ¿todos vinieron a ayudar? Sí. Cambié de opinión. Lamento haberme regresado ayer. Espero que no hayas roto tu promesa de ayer en el proceso. Por supuesto que no. Eso solo es entre tú y yo. Bienvenido. Pero traje algo de ayuda. He estado esperando. Trajiste a dos hoy. Por cierto, ¿qué pasa con el cartel de al frente? ¿Qué hay con él? Apreciación de la entrega del regalo de Dios. Día de la aceleración de las doncellas estrellas. ¿Qué pasa con eso? El regalo de Dios y las doncellas estrellas se supone que son sagrados. Lo arruinaste todo. Ah, por favor, no quiero escuchar eso de parte de ti, mana. ¿A quién le importa eso ahora? El negocio está en alta ahora. Lo puse como una buena línea para atraer a las multitudes. Por cierto, ¿dónde está Lilith? ¿Ella no está ayudando aquí? Ah, acerca de eso. Mira ya. Tu fortuna dice dificultades te esperan adelante. No deberías salir hoy, aunque supongo que ya es muy tarde para eso. Ella solo empezó a decir las fortunas. Por favor, ayúdame, está muy ocupado hoy. Mis ojos están a punto de rodar por lo ocupado que está. Deberías estar feliz de que el negocio va viento en popa. Pues sí, gracias. Bueno, dejaré que te encargues de esto. Yo iré afuera a traer a clientes. Pero, ¿qué debería hacer yo? ¿Podría ayudarte que ayudes en la cocina? Entendido. ¿Quieres que cocine entonces? ¿Mirei sabe cómo cocinar? Fiona, ¿podrías venir conmigo para servir alcohol? Entendido. Yo sé todo acerca del alcohol. ¿De acuerdo todos? Vamos a hacer esto. Frun, ¿qué debería hacer yo? Ah, tú eres un invitado hoy, Caxia. Pero Mahiro me pidió ayudar hoy también. ¿Pero qué debería hacer que hagas? Es el día de apreciación del regalo de Dios, así que no debería hacerte trabajar.
I'm here already, so I don't mind. It's better to have more help. Ya estoy aquí, además es mejor tener más ayuda. De acuerdo. Oh, ya sé. ¿Puedo pedirte que seas el bailarín? Podría pedirte que seas el de seguridad, o sea, el que los eche. A veces la gente tiene mucha diversión y bebe demasiado. Los problemas suceden bastante fácil, de forma bastante fácil. Quiero que seas el mediador de esas situaciones. ¿Puedes hacerlo? ¿Seguro? Entendido. ¿Qué hago hasta entonces? Lo que quieras. Perú, ¿dónde está mi trago? Ya voy. Ella dijo que podía hacer lo que quisiera, pero solo espera y observa por ahora. ¿Qué tal si persigues el lindo trasero de Feruma por aquí? Oh, doctor Arione, ¿también estás trabajando aquí? No sentí que quería tomar hoy. Tú me invitas a este trago, ¿verdad? Salud. Ah, sí. Tú, si una dulcera estrella lo pide, tendré que complacer. Realmente es el día de aceleración de la dulcera estrella. Puedo darle algo extra a los clientes que me inviten. ¿Qué dices? ¿Quieres un poquito de algo de mí? ¿Qué harás por mí? Invítame un trago y te lo diré. Una ronda de tragos para la señorita. Caxe, tienes que detener a Rione. No lo puedes dejar beber más. Ella no sería capaz de hacer su trabajo apropiadamente. Rione, ¿qué pasó con ayudar? No deberías estar bebiendo tanto. Estoy ayudando. Estoy contribuyendo a la venta de la taberna, ¿cierto? But you're still drinking, pero aún sigues viviendo. I guess booze is delicious. You should practice moderation. Deberías practicar moderación. Deberías dejar de beber. Y vamos a... vamos a probar lo más fácil por ahora. Deberías... practicar moderación. Lo sé. ¿Estás tan preocupado por mí? Sí, pareces bastante ebria. Pareces bastante ebria en la última fiesta. Ah, ¿recuerdas eso? Qué vergonzoso. Lamento eso. Me dejé llevar antes. En cualquier caso, simplemente no te enloquezcas tanto. Bueno, hora de volver a mi asistencia. Ah, Rione, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rione? ¿Qué pasó con ese pequeño algo? Será una sorpresa la próxima vez que estés en el hospital. Pero mi salud es lo único que es bueno de mí. No tengo razón para ir al hospital. Ah, qué mal. Supongo que no podemos depender de Rione. Tal vez deberemos forzar a que Lily te ayude. Sí, vamos a preguntarle. Tú tienes una sensación de peligro con mujeres y agua. Dos a la vez, ¿de qué debería tener más cuidado?
Bien, déjame intentar decirte esa fortuna. Ah, eso estuvo muy cerca. ¡Ah! Mis ropas están llenas de licor. Lo siento, señor, déjame limpiarte con esa toalla. Limpia. Wow, the tavern's signature girl is touching me all over. Wow, la chica estrella de la taberna me está tocando por todas partes. What's that smell? Wow, ¿qué es ese olor? Oh, lo siento. Usé este mismo trapo para limpiar leche que se había caído al suelo. Esto es terrible. Ese hedor está por todas partes en mi cuerpo. Mejor me voy a casa y me cambio. La lectura dice que tener cuidado con la... es bailarinas de la taberna. Señor, ¿a dónde se fue? Se fue a casa. Parece que de todas formas ya es muy tarde. Oh, Gaxia, buen día para ti también. ¿Quieres que te cuente la fortuna? ¿Sí? Vamos a guardar. Déjame que te cuente la tuya. Hoy no. Déjame que me cuente que te cuente la tuya. Pues deja que me cuente la tuya. ¿Hacia mí? ¿Hacia mí? Eso es un poco extraño. Siempre estás diciéndole a otra gente la fortuna, así que ¿qué te parecería que te leyera la tuya? Pasaré. Paso, me odiaría ver cualquier resultado malo. ¿Puedes incluso... ¿tú puedes leer las fortunas? Lo puedo. Recogí pétalos de flores con Lilith para leer la fortuna del amor. No, definitivamente paso. La lectura de la fortuna no debería ser simplemente usada para leer el amor. No puedo creer que tú digas eso como lectora de la fortuna. Lilith, dejando eso de lado, ¿podrías ayudar en la taberna? Sí, Lilith. Deja todo de la lectura de la fortuna y ayuda con la taberna. Espérense para ver qué dice con el otro. Hey. Sí, por favor, dime la fortuna. Sí, por favor, dime la fortuna. Gracias, aquí vamos. Ya veo. Caxia. Tienes múltiples señales peligrosas con mujeres. Adelante. ¿Qué significa eso? Que vas a tener bastantes problemas con mujeres. Eres un mujeriego. ¿Cuántos corazones de chicas vas a romper? O tal vez tú serás el que sea enviado a casa llorando. Felicitaciones, tu vida está llena de dificultades. Adelante. Gracias. Felicitaciones, tu vida está llena de dificultades en el futuro. Gracias. Eso no es nada para estar feliz al respecto. Pero recibir una lectura como eso significa que eres popular con mujeres. Dejando eso de lado, Lilith, necesitas ayudar en la taberna. Sí, Lilith.
Deja toda la lectura de la fortuna y ayuda con la taberna. Empieza con ser linda y lleva tu sex appeal a los clientes. ¡Oh no! ¡Cuidado! Está tan frío. ¿Qué es esto? ¿Licor? Parece que ya cambió en el peor momento. No, en el mejor. Lily es genial. Mana, ¿dónde están mis, ¿cómo se llaman? Mis bocadillos. Necesito mis bocadillos para ir con mi alcohol. Apúrate y tráemelo. Ah, cállate, no tengo nada de licor o bocadillos para ti. Mira a todos los demás clientes disfrutando. Lilith, you're here to help out. Lilith, estás aquí para ayudar. Así que, ¿y qué? De acuerdo, les contaré a todos una linda historia. Escuchen. ¿A qué sucede? Lilith va a decir algo divertido. ¡Asombró! ¡Genial! Deja de hacer bromas y entretenernos. ¿De acuerdo? Alcen sus malditas orejas y escuchen. Todos ustedes saben lo que es un... todos ustedes saben lo que es una ofrenda de estrella, ¿verdad? ¿Saben cómo se hace eso? No, realmente no. Yo sé, se crea con energía de estrella, ¿cierto? Así es. ¿Pero ustedes saben los materiales que se utilizan para ello? Bueno, ¿qué es? Esa Lily, ¿realmente va a decirlo? Yo me voy de aquí. Wait, what do you use? Espera, ¿qué fue lo que utilizaste? Detente, no puedes decir eso aquí. ¿Quién crees que soy, Rione? ¿Crees que tú puedes detenerme? Lo que se necesita para hacer ofrendas de estrella es nuestro... ¡Lily, detente! Parece que la mayoría de los clientes se ha ido y creo que era algo muy íntimo. Así que creo que por eso la detuvieron. Después de escuchar eso probablemente perdieron su apetito. Lamento mucho que Lily causara problemas. Así que la ¿cómo se llama? Así que las cosas que he puesto como ofrendas estaban hechas de eso. Sé que es sorprendente, pero en efecto es verdad. Dejando eso de lado, ahora no tenemos nada que hacer. Debería ir a ayudar en la cocina. Caxia, ¿qué sucedió? Vi un montón de clientes irse ahora. Bueno, algunas cosas pasaron y se dijeron. Y en cualquier caso, ya no tenemos muchos clientes. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Tenemos menos órdenes, así que tampoco tengo nada que hacer. Estaba a punto de intentar probar esta receta. Tenía para intentar hacer unos bocadillos. Se lo serviré a todos los clientes una vez que termine. ¿Necesitas ayuda? ¿Estás
¿Estás diciendo que no confías en mis habilidades? No, eso no es a lo que me refería. Entonces solo quédate callado y observa. Espíritu de fuego, quema tu ser para darme un alma ardiente. Espíritu de viento, convierte tu ser en, ¿cómo se llama? En cuchillas y completa tu misión. Ver cocinar a magos hace que parezca todo tan grandioso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo el dios estrella sabe. Mire, ¿estás bien? Algo realmente apesta aquí. ¿Qué es ese olor? Puedo olerlo de todo el camino, de toda la parte, todo hasta afuera. Tal vez cometí un error en las proporciones. Todos agáchense. Van a ver algo de fuegos artificiales salir. ¿Eh? Oh, por Dios. Esto va a estar mal. Toda la taberna huele peor que un establo para cerdos. Y ahora todos los clientes se han ido. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este terrible olor? ¿A dónde fueron todos los clientes? Parece que tendré que cerrar por hoy. Gracias por su ayuda a todos. Lo lamento. Las cosas raramente salen como tú quieres. Mahiru, no dejes que te desanime. Nada sale bien la primera vez. Mire, ¿eso fue una invitación para destacar tu error? ¿A qué te refieres? El legendario enviado de Dios lo dijo después de su fallo número 100. He descubierto 100 métodos para no ser exitoso. El legendario enviado de Dios. El enviado de Dios que salvó al mundo hace 1200 años. Él es como tú, Caxia. Pero él, después de que él selló al 13º fantasma, nunca volvió. Quiere decir que él volvió a su mundo, ¿verdad? Realmente suena como que podemos volver cuando termines con tu misión. Buena suerte, ahora tú eres el enviado de Dios, el legendario en esta ocasión. No sé si soy legendario, pero haré lo que pueda para cumplir mi deber rápidamente. Su Majestad, ¿qué estás haciendo aquí? Debo hablar contigo. ¿Por qué no viniste con ninguno de tus guardias? Bueno, déjanos por ahora. Eso es una cosa bastante personal. De acuerdo. Solo llámame cuando termines. Caxia. Yo originalmente vine de Sora. Espera, ¿qué? Entonces tú eres el enviado de Dios que... Así es. I was summoned to this world 100 years ago and saved it. Así es. Fui invocado en este mundo hace 100 años y lo salvé. Then, why are you still here? Why don't you go back? Entonces, ¿por qué no sigues aquí? ¿Por qué no volviste a casa? I told you before, te lo dije antes. I love this world. Amo este mundo. I left my regrets behind in Sora. Dejé mis lamentamientos atrás en Sora. Ya veo.
Wait, so can you also create the Star Children? Espera, entonces también puedes crear niños estrella. Only the current God's gift can, with the current Star Maiden. Solo el actual enviado de Dios con las doncellas estrellas actuales. God's gift, I. Axia, yo. What? ¿Qué sucede? That is all I wish to say. No, eso es todo lo que quería decir. That we are both from Sora. I must take my leave now. Que ambos somos de Sora, debo irme ahora. ¿Ya los acabaron? Hermana, ¿amas este mundo? Bueno, definitivamente no lo odio. Caxia, una vez que tu misión acabe, ¿quieres quedarte aquí? Probablemente no. Ya veo. Realmente no te gusta Gran Venia, ¿eh? No es eso, es solo que... Es solo que aún no le he pagado nada a la familia Kotsuki. Mahiru, los padres de Mahiru son personas realmente geniales. Ellos me aceptaron después de que mis padres murieron en el accidente. Y le prometí a Mahiru que la llevaría de vuelta a nuestro mundo. Ya veo. Eso es desafortunado. El rey le hubiera encantado que te quedaras atrás después de tu misión. ¿Cómo así? A pesar de cómo nuestro rey actúa, él se siente a veces solitario. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué pasa? Tan temprano en la mañana. La cuarta vez es la vencida. Deberías de estar bromeando. ¿Quieres que vayamos a buscar rumores otra vez? Hoy veremos el misterio de la habitación del el director. Dame un descanso. No quiero meterme en problemas otra vez. Ok. Oh, come now. You know you will anyway. Ah. That's what's so great about you. Oh, vamos. Vamos, tú sabes que siempre iría de todas maneras. Eso es lo que es genial de ti. Y descubriremos cuál es el secreto del director en el próximo episodio, ¿no? Para los que estén viendo esto en YouTube, la grabación, recuerden mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran en la descripción. Y esta vez fue un episodio sumamente divertido, alocadísimo, sumamente entretenido. Y nos vemos la próxima vez con más Conception Plus, las doncellas de las 12 estrellas. Bye bye. Bye bye.